Bienvenidos todos los medios de comunicación. Gracias por esta oportunidad de podernos dirigir a través de tan importantes medios a los juarenses y darles a conocer lo que es una responsabilidad y una obligación de todos los diputados federales, dar a conocer el trabajo que estamos haciendo en la Ciudad de México en pro del estado de Chihuahua y en pro sobre todo de Ciudad Juárez. Darle, aunque ya se la dieron, la bienvenida a nuestro secretario de Salud. Muchísimas gracias, que hoy nos encontramos precisamente en una obra que estaba contemplada y proyectada para que saliera en este proyecto de egresos de la Federación, y pues estamos aquí para anunciar que las obras continúan. Darle las gracias a nuestro coordinador por el estado de Chihuahua, por acompañarnos, como siempre, solidario, y agradecerte públicamente, coordinador, la solidaridad que tuviste con los juarenses en la búsqueda de los recursos para Ciudad Juárez, y pues sobre todo a nuestro representante, el señor subsecretario, el licenciado Guillermo Bowen, que siempre estuvo también muy pendiente de cómo le iba a ir a Ciudad Juárez. Fernando Uriarte, los recursos que vienen para Ciudad Juárez, yo sí quisiera mencionarle que tenemos 320.589.441 pesos para el presupuesto de egresos en Ciudad Juárez. Pero era importante hacer esta reunión, vienen recursos etiquetados en los diferentes ramos 04, ramo 11, ramo 23, y el recurso adicional que bien mencionaba Fernando, que fue un acuerdo con todos los estados fronterizos. Pero hoy nos ocupa la continuidad que en un momento más tal vez explicará nuestro secretario de Salud de los hospitales de especialidades y de oncología, que era una de las preocupaciones de sacar adelante en este presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, estamos a sus órdenes, traemos el desglose de todas las obras que serán para nuestra hermosa Ciudad Juárez, el trabajo puntual y la gestión de nuestro señor gobernador, licenciado César Duarte, su experiencia como legislador, presidente de la Cámara, la experiencia de nuestro presidente municipal, Enrique Serrano, como ex legislador, nos facilitaron a nosotros los trabajos, a los diputados, a los cuatro diputados por Ciudad Juárez, María Ávila, Georgina Zapata, Fernando Uriarte, la presentación de los proyectos y programas que llevó a cabo el presidente municipal, Enrique Serrano, ante sus diputados federales. Facilitaron, insisto, mucho el trabajo, el conocimiento en la gestoría ante la Cámara de Diputados, y felicitar, por qué no, también públicamente a mis compañeros por su puntual asistencia y su trabajo tenaz, conjunto y armonioso que realizamos para que a Juárez le fuera bien y a Chihuahua también. Muchísimas gracias, y ahorita si gustan pasamos, no quisiera yo abordar todos los temas para que mis compañeros diputados también tengan oportunidad de desglosar lo que viene para Ciudad Juárez.